Buenas noches con todos los uh, miembros del grupo de Perú, eh, con todos los eh, asistentes a este eh, curso de democracia en, en el Perú, entre elecciones y partidos políticos. Eh, estamos en esto, empezando a la sesión de los y partidos políticos y sus crisis. ¿no? 1978-1990. Bueno, en esta ocasión, este, disculparán la eh, falta de, de del panel receptivo ¿no? Al, a la sesión, pero bueno, por indicaciones de de bueno de los directivos, este, nos han pedido que a partir de ahora solamente difundamos el el mismo la misma imagen del, de las sesiones de aquí para adelante. ¿no? Recordemos que estamos en un curso de democracia. Bueno, vamos a pasar eh, a presentar a nuestro ponente de este curso, al profesor Jorge Arroyo, para eh, la disertación de este interesante tema. ¿no? Gracias, profesor. Buenas noches, eh, Rubén, buenas noches, estimada audiencia. Eh, una vez más nos encontramos en, en este día lunes, eh, en, nuestro, en nuestro curso de, de los partidos políticos. Y, y bueno, no queda otra pues que continuar. Ya estamos prácticamente eh, a portas de, de finalizar nuestro, nuestro curso y eh, entramos pues al, a la década de los ochentas, ¿no? entramos a esta eh, controvertida década, ¿no? eh, básicamente porque, o es controvertida básicamente pues porque se recupera la democracia y como que la democracia no termina de eh, resolver los problemas, ¿no? que la, la ciudadanía eh, tenía pues pensado que, que, que la democracia podía resolver, ¿no? y esto es básicamente porque esta esperanza es, es básicamente, o se debe, al hecho de que la dictadura, ¿no? lo, lo, la, la dictadura, que, que se había insertado en nuestra vida a partir de, de 1968, eh, no había, pues, logrado resolver la, 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 la situación de postergación en, en, en la que se encontraban eh, muchos de nuestros compatriotas, ¿no? De hace 40, 50 años atrás. Entonces, eh, prácticamente, eh, lo que podemos decir es que eh, la desazón fue mucho más, ¿no? O sea, qué es lo que estoy tratando de decirles con esto, que antes de la llegada de Velasco se esperaba ¿no? que Acción Popular, el, el partido de, de, de gobierno, en ese, en ese entonces resolviese básicamente dos problemas, ¿no? que eran eh, la tenencia de, y la explotación del petróleo y por otro lado la famosa reforma agraria. Belaunda en su primer gobierno hizo un esbozo de reforma agraria que al final no cumplió ni la expectativa de nadie. Y tampoco resolvió el problema del petróleo, ¿no? Y eso fue aprovechado por los militares encabezados por el general Juan Velasco Alvarado, que termina dando el golpe de 1968. Eh, entonces, la famosa revolución eh, desde arriba, ¿no? La tan mencionada revolución de, la, de, de, de Velasco, principalmente, ¿no? Los siete años de Velasco, tampoco pues eh, lograron resolver los problemas. De, de, del Perú de ese entonces, ¿no? Por el contrario, eh, la situación económica en la, la, a la que el Perú se vio eh, enfrentado fue un constante eh, desacierto, tanto así que para 1980 eh, la inflación bordeaba los tres dígitos, la moneda se había devaluado y teníamos pues huelgas y paros eh, nacionales. Entonces, hace 42 años se pensó que eh, los partidos políticos eran la solución a nuestros problemas, eh, pero veremos pues que después de 10 años de gobiernos democráticos o, o de dos gobiernos democráticos, no logró solucionarse al contrario los problemas se agravaron ¿no? y básicamente eh, el responsable de, 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 de esta grave crisis no por lo general se menciona que es pues, eh, el desastroso gobierno de, 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 de alan garcía ¿no? pero en realidad alan garcía eh, aceleró la crisis ¿no? una crisis que ya se había iniciado o que se había incubado en la década del 70, que BelaUNDE no supo manejar y que García eh, recogió eh, o cosechó ¿no? lo que otros habían sembrado. ¿no? Evidentemente, esto no eh, exime la responsabilidad de, de, del primer gobierno aprista, pero eh, tampoco eh, creo que es justo, ¿no? Señalar que el APRA, pues, es, eh, destrozó el, el, el país eh, eh, en cinco años ¿no? de, de, de gobierno. Eh, lo que sí podemos decir es que eh, ni uno ni el otro, ¿no? ni uno ni el otro, eh, ni Acción Popular ni el Partido Aprista Peruano tuvieron la capacidad de eh, solucionar los problemas, eh, básicamente el problema económico. ¿No? Y por otro lado, ambos se enfrentaron a un nuevo problema, ¿no? que es el problema de la subversión o de la lucha contra el terrorismo, eh, que da inicio en 1980, ¿no? Sendero Luminoso y su famosa lucha armada, y cuatro años después con el movimiento revolucionario Tupacamaru, eh, movimiento pues que también contribuyó eh, a poner la situación social del país mucho más delicada de la que ya estaba. Pues, ¿no? Entonces, habiendo hecho esta larga introducción, el día de hoy veremos, como ya ha presentado pues, eh, Rubén esta noche, el sistema de partidos políticos y su crisis en la década de los ochentas. ¿no? Entonces, primero partamos de, de esta... Eh, de esta mirada no a la Constitución a la, a la tan mentada Constitución de 1979 no yo diría la tan manoseada Constitución de 1979 tanto así pues que en el año 2011 eh, el señor Humala eh, prácticamente pues juró por esta Constitución no eh, pero eso es un discurso pues no es un discurso es un, una, una retórica no pero, básicamente, eh, más allá de, 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 de estos desaciertos, ¿no? El caso es que la Constitución de 1979 eh, ha estado presente en el debate, ¿no? Y tuvo sus aciertos, ¿no? Es una Constitución que tuvo eh, algunos puntos interesantes como el que vamos a ver a continuación, ¿no? Primero, el artículo 65, ¿no? promueve una, definitivamente, una verdadera revolución social, ¿no? Porque indica el artículo 65, son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Para el ejercicio de la ciudadanía se requiere estar inscrito en el registro electoral. Punto uno, ¿no? Se baja la ciudadanía de 21 a 18. Tienen derecho a votar todos los ciudadanos que están en el goce de su capacidad civil, ¿no? El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años de edad. Es facultativo después de esa edad. Eh, y, y eso es lo, es lo interesante, ¿no? Que dice que tienen derecho a votar todos los ciudadanos que están en el goce de su capacidad civil. O sea, se caen las restricciones. Restricciones que nos habían acompañado desde 1896, ¿no? Cuando decía eh, la ley electoral de ese año que solamente votaban los eh, letrados, ¿no? dejando por fuera a mujeres letradas ¿no? y analfabetos, ¿no? que después en la constitución de 1933 se modificará, incluyendo pues, a las mujeres eh, mayores de 21 años en elecciones municipales primero, y luego la reforma electoral de 1955, donde incluiría a las mujeres que supiesen leer y escribir. ¿No? Pero este es un gran avance, pues, ¿no? porque a partir de 1979 de, la, de esta Constitución eh, se acaban las restricciones. ¿no? Y por otro lado, el artículo 68 eh, o la Constitución del 7-9, en su artículo 68, nos muestra eh, una definición eh, positiva sobre los partidos políticos, a diferencia del, del 33 que era pues eh, negativa, ¿no? porque decía que no podían participar los partidos extranjeros ¿no? en, en la política peruana. En cambio, eh, en el artículo 68 de esta nueva constitución se lee lo siguiente. Los partidos políticos expresan el pluralismo democrático. ¿No? O sea, básicamente está hablando bien de los partidos políticos. No están diciendo de que la democracia ¿no? se expresa de manera plural. Concurren a la formación y a la manifestación de la voluntad popular. ¿No? Entonces se está hablando de las masas. ¿no? Por otro lado, son instrumentos fundamentales para la participación política de la ciudadanía. Entonces, como podemos ver, la constitución del 79 9 ¿no? nos da dos aspectos positivos y corrige dos situaciones que eran pues total y completamente antidemocráticas. ¿no? Uno, limitar el voto a solamente las personas que supiesen leer y escribir, incluyendo mujeres. Y dos, eh, la constitución de 1979 corrige ¿no? eh, la mirada que se tiene sobre los partidos políticos, ¿no? y al contrario, los alienta a, a, a participar en el quehacer político nuestro. Bien, entonces eh, veamos al Perú de 1980, ¿no? ¿Cuál es la situación de, de nuestro país? en 1980. ¿no? Primero que nada, tenemos una nueva constitución, ¿no? la que ya hemos aludido, la de 1979. El Perú de 1980 se abre a la idea del voto universal, pero mientras eso es lo positivo, ¿no? lo negativo es el inicio de la lucha armada. ¿no? no hay que olvidar que el día de las elecciones, el 18 de mayo de ese 1980, eh, Chuschi... O la, 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 el poblado de Chuschi ¿no? Fue saboteado, ¿no? Y los habitantes de, de esta comunidad no pudieron votar hasta el mediodía en que llegó el camión del ejército con, eh, trasladando, pues, las, las ánforas de votación que el día anterior, en la noche anterior, habían sido, pues, incendiadas por miembros de Sendero Luminoso. ¿no? Y con esto, pues, teníamos el infeliz eh, debut de sendero luminoso en la vida nacional. por otro lado la izquierda legal no participa en elecciones. ¿no? entonces ya, ya podemos empezar a hacer esta diferenciación ¿no? de una izquierda ilegal que es la izquierda que representa sendero luminoso y su demencial vocación eh, violenta por el poder mientras que hay una izquierda que sí acepta que es necesario participar en democracia para conseguir el control del estado. ¿No? Para 1980 también se consolida la migración a Lima y a otras ciudades, ¿no? tanto así que en el censo de 1981 eh, tendremos un, un país urbano, ¿no? que se perfila ya urbano, que tiene ya mayor, una mayor población en las ciudades que en el campo. Y por otro lado tenemos una situación económica muy complicada, ¿no? Como ya les había adelantado, los militares habían devaluado la moneda y la inflación se acercaba peligrosamente a los tres dígitos, ¿no? Bien, entonces eh, vamos a analizar este sistema de partidos empírico, ¿no? Esta denominación es... Eh, definida, ¿no? me refiero a la de sistema de partidos empírico, por eh, Pedro Planas, en el libro que ya hemos al hecho alusión, ¿no? titulado La democracia volátil. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características que van a definir a la política nacional en esto que estamos llamando eh, sistema de partidos empírico? Primero que nada, tenemos un escenario altamente competitivo, ¿no? Algo que no se había visto en muchísimo o, o quizás nunca se había visto, ¿no? Eh, ¿Por qué razón? Porque los partidos políticos ya pueden competir, ¿no? Se acabaron las restricciones después pues de 1933, estas restricciones que estaban sobre el partido aprista peruano y sobre el partido comunista del Perú, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, ¿no? Por otro lado, lo que tenemos es otra, una, eh, un notable incremento de partidos políticos, pero prácticamente a la izquierda, ¿no? Y eso era algo que veíamos la semana pasada, en el sentido de que cuando el comunismo se divide en el mundo, en el Perú también hay una división entre partidos pro-chinos pro-Moscú y la atomización de la izquierda se da básicamente con, con mayor rapidez dentro de la facción pro-China y eso generaría que hayan más partidos políticos, ¿no? en especial partidos de izquierda. ¿No? Ahora, en estos años, ¿no? eh, los votos se van a ir ¿no? o se van a concentrar en los partidos que se, que se encuentran mejor organizados. Y eso se ve nítidamente en las elecciones o en los procesos electorales de 1978. El APRA termina siendo el partido mejor organizado y es por eso que tiene la primera mayoría en esa asamblea constituyente con 36 escaños, para luego tener en 1985 un triunfo en primera vuelta, bastante discutida, eh, cómo se resolvió esa primera vuelta. Pero el caso es que el APRA vence de esa manera, y luego veremos que Acción Popular es el otro partido que está mejor organizado, tanto así que en 1980 se eh, perfila en las encuestas de esa época, muy pocas, no tantas como las que tenemos ahora, pero que terminó obteniendo el triunfo en las elecciones tanto nacionales como municipales de ese mismo 1980. Ahora, el final de este sistema de partidos. Está marcado por la, la llegada de los llamados eh, outsiders, ¿no? De estos outsiders, eh, de estas figuras que empiezan a pulular en nuestra política, ¿no? Y que al parecer eh, nadie le puso mucho cuidado y hasta el día de hoy estamos padeciendo, ¿no? Esta figura del outsider, que la vamos a analizar en las próximas sesiones, eh, para finalmente, en la década del 90, ¿no? cuando se produce, cuando se produce el autogolpe de Fujimori el 5 de abril del 92, entonces se acaba este sistema de partidos empírico y se erige con mucha fuerza lo que hoy día le llamamos cuando se estudia la década del 90, ¿no? El discurso de la antipolítica eh, regado por Alberto Fujimori, ¿no? Bien, entonces, eh, analicemos un poco a los partidos de, de esa época, ¿no? Estamos frente a una nueva década, estamos frente a una nueva realidad eh, política, ¿por qué razón? Porque la Constitución o el Estado apoya a los partidos políticos, no hay restricciones en su en su participación. Eh, ha crecido enormemente el número de votantes gracias a que la constitución de 1979 permite que las personas mayores de 18 años, sin ningún tipo de restricción, puedan ejercer el derecho a la ciudadanía. Entonces, veamos un poco lo que significa o lo que significó este eh, importante actor de la política peruana de la década del 80, que fue la izquierda unida eh, la izquierda como como tal ¿no? eh, o los partidos de izquierda como tales ya surgen ya hemos mencionado no a partir de la división que hay del comunismo ¿no? y en un contexto en donde no se celebran elecciones la dictadura de los militares no eh, la izquierda tiene muy poco que ofrecer. Sin embargo, sin embargo, sí tiene mucho por qué actuar. En el sentido de que la izquierda, su, su espacio natural de, de, de actuación en esta época es o son o fueron los sindicatos. ¿no? Entonces, eso valió para que en las elecciones de 1978... Los distintos partidos de izquierda sumados todos, ¿no? Diesen como resultado un tercio de la asamblea constituyente. Ahora, pa para, eh, en vista a ese panorama, ¿no? De que la unión puede hacer la fuerza, ya se intentó en 1980 un acuerdo de una izquierda revolucionaria, ¿ya? Que termina fracasando. Y es por eso que de las nueve eh, perdón, de las 15 candidaturas que hubieron en las elecciones de, de, de ese 1980, nueve eran de izquierda, o sea, lo cual demuestra de que eh, el ARI, ¿no? este, este acuerdo, esta alianza, no funcionó, tanto así que tenemos pues que Hugo Blanco, ¿no? eh, que era pues eh, el gran actor, por así decirlo, de la izquierda al final de finales, los 70 apenas alcanzó el 4% de los votos. ¿no? Horacio Ceballos, eh, que había fundado el SUTEP o el fundador del SUTEP, ¿no? 3.4% de los votos. ¿No? Leonidas Rodríguez, ¿no? colaborador muy cercano y, y que se eh, veía a sí mismo como el heredero de Velasco, ¿no? 2.9%. ¿no? Carlos Malpica y General Ledesma, ¿no? dos figuras que luego serían relevantes en la década del 80. ¿no? apenas consiguieron el 2.5 y 1.5 de la votación popular. ¿no? Entonces, frente a este descalabro electoral, en 1980 se funda la Izquierda Unida en septiembre. ¿no? Y es por eso de que la izquierda logra participar ya no dispersa, sino bajo esta nomenclatura ¿no? de Izquierda Unida en las elecciones municipales. Y su candidato, Barrantes, queda segundo detrás de el señor Eduardo Rego de Acción Popular que termina conquistando la alcaldía de Lima. Pues, ¿no? Ahora, esto permitirá ¿no? Esta, este triunfo, entre comillas, porque mmm, de, si bien es cierto, no ganas la, la, la elección, pero sí es sí, un triunfo en el sentido de que ah, te das cuenta cómo yendo unidos podemos obtener cosas interesantes en, 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 entre los votantes. Esto, pues, consolidaría, o este triunfo, no consolidaría el triunfo de Alfonso Barrante Gingán, ¿no? este abogado cajamarquino, eh, que será el, el gran actor, ¿no? o el gran líder, o el gran conductor, mejor dicho, el, el gran conductor de la izquierda peruana, ¿no? de la, lo que se llama la izquierda legal de la década de 1980. Ahora, esta izquierda unida presentó una posición o tuvo una posición respecto a la lucha armada. Eh, muchos de los militantes o líderes principales de los distintos partidos que conformaban esta alianza llamada Izquierda Unida veían a Sendero Luminoso como, eh, como que la, la, la revolución se estaba dando. Y si bien es cierto, no había una declaración de apoyo total, tampoco había una condena a, frente a las acciones violentas o cada vez más violentas de Sendero Luminoso. Solo Barrantes en algún momento declaró que no eh, comulgaban con el accionar senderista, ¿no? pero muchos miembros de, de la izquierda de esa época, entre ellos el señor Díaz Canseco, Javier Díaz Canseco, ¿No? Por, por, por dar un ejemplo, ¿no? o, o por ahí es eh, el señor Ricardo Letz, no, eh, no, pues, no, no, no condenaron el accionar de, de Sendero Luminoso. ¿no? Ahora, para 1983, en que nos volvemos a, a poner de cara a una elección municipal, el triunfo es de la Izquierda Unida, pues, ¿no? y tanto así que ese triunfo sirvió de trampolín para que el propio Barrante fuese candidato en 1985. Pero para 1989, ¿no? en el Congreso que se celebra en 1989 de, de, de la conformación de esa alianza, la izquierda termina partiéndose en dos y tenemos una izquierda unida con Henry Peace como principal dirigente y una izquierda socialista con Barrantes, ¿no? Pero para ese momento, ya después de una década, la, la, la buena estrella de Barrantes se había pues eclipsado totalmente, ¿no? Entonces esto es lo que podemos decir a grandes rasgos de la izquierda unida, eh, la agrupación pues que tuvo una importante vigencia en la política peruana de esta década. ¿no? Ahora, ¿cuáles son los principales partidos al interior de la izquierda, no? Básicamente la Unión Democrática Popular, fundada en 1977, el ya antiguo Partido Comunista del Perú Unidad, fundado en 1930, ¿no? a la muerte de Mariate, y ya hemos hablado de esto la semana, en semanas pasadas, ¿no? que este partido pues, no se de, eh, desvió de la línea moscovita. ¿no? Por otro lado, tenemos al Partido Socialista Revolucionario ¿no? y... A Trinchera Roja, no el Partido Comunista Revolucionario Trinchera Roja y el Frente de Obreros y Campesinos y Estudiantes del Perú, el Fosep de 1977. ¿no? Entonces estos serían esos principales partidos que le darían vida, pues a esta izquierda unida. Que vuelvo y repito, no condenan el accionar de Sendero Luminoso, no. Al contrario, dicen no son hermanos desviados, no. Eh, la lucha que ellos están haciendo, pues es aplaudible. ¿no? Es, eh, expresiones pues, de ese tipo. ¿no? Ahora, al, a, al interior de la Izquierda Unida, ¿no? para el año 1984, asoma el PUM, ¿no? el partido unificado mariateísta. ¿Y ¿no? por qué no hablar de los demás partidos? ¿Por qué hablar del de PUM? Porque este partido ¿no? recoge una vez más eh, la figura. De Mariate y dicen estar inspirados ¿no? en este, este PUM, ¿no? y además fue el partido más importante dentro de la Izquierda Unida. ¿Ya? Eh, se había fundado sobre las bases del, del PCR, del ¿no? Partido Comunista Revolucionario, sobre el MIR, o Movimiento Izquierdo Revolucionario, o Vanguardia Revolucionaria, ¿no? que habían desaparecido pues, del quehacer político nacional. Desde 1985 se. se se terminó plegando a lo que es, era Izquierda Unida, pero para 1989, o sea, vale decir, cuatro años después, se escindieron, ¿no? El partido eh, mariateísta revolucionario ¿no? y el MSP, ¿no? El Movimiento Socialista eh, Peruano, ubicándolos, eh, ubicándose los primeros, ¿no? En la Izquierda Unida y los últimos en el Acuerdo Socialista de Izquierda, ¿no? Para competir en los comicios de 1989-1990, ¿no? Quizás esta, esta explicación pueda marear a algunos, confundir a otros, pero es que esta es la historia de la izquierda, pues no la constante atomización, ¿no? Ahí ¿No ven que el partido de gobierno ya se partió en el Congreso? Ya son tres bancadas y se está armando la agrupación de tres partidos que dicen ser de izquierda, ¿no? O sea, tres partidos de izquierda más, ¿no? Sin contar la, las agrupaciones que se están formando, ¿no? Eh, Bermejo ya quiere tener, pues, también su propio partido, ¿no? Entonces, esa es, la, lamentablemente, la tendencia, ¿no? Que de un partido sale uno, sale otro, y, y la unidad que dicen tener siempre se termina eh, descomponiendo, ¿no? Ahora, ¿por qué hablar del, del PUM, ¿no? Del Partido Unificado Manateista, porque básicamente. Eh, trataban de resaltar la figura de mariátegui no de esta famosa frase del sin calco ni copia, no por eso es que decían que nosotros no somos dogmáticos, o sea no siguen sí o sí lo que diga el comunismo internacional, no están ceñidos tampoco al canon de algún partido comunista que pueda estar en el poder, sino al contrario rescatan diversos aportes de las experiencias de gobierno que puedan haber tenido otros partidos de izquierda y ahí radicaba pues su mariateísmo, no Ahora, el líder de esta agrupación era José, eh, Javier Díaz Canseco, quien fijó las tareas del partido, ¿no? Había que contribuir al fortalecimiento de la Izquierda Unida en el trabajo desde las bases, ¿no? vale decir, militancia. Eh, el PUN estaba para servir a la unificación de las organizaciones laborales, ¿no? vale decir, sindicatos defender la gestión municipal izquierdista porque no hay que olvidar que, que a pesar de haber perdido las elecciones en 1985 al año siguiente la izquierda unida seguiría ganando eh, alcaldías no y finalmente no eh, el pumo estaba para enfrentarse políticamente al violentismo y a la llamada guerra sucia que le pudiese hacer cualquier otro eh, partido que no fuese de izquierda no y como podemos ver no dicen nada en contra de la lucha armada, ¿no? Entonces, entre los principales líderes del PUM están Agustín Ayas, Santiago Pedraglia, Michel Lascueta, ¿no? Carlos Tapia, que ha fallecido hace muy poco, ¿no? Y Sinesio López, ¿no? El sociólogo este eh, López, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es esta izquierda, ¿no? Que en muchos momentos... Y, o, o, o esta parte de la izquierda, ¿no? El Partido Unificado, María Teresa, que en muchos momentos insinuó con eh, abandonar la lucha legal, ¿no? Por la lucha armada, ¿no? Al final eso quedó solamente en el discurso. Bien, ahora hablemos un poco de, de, de acción popular, ¿no? Otro de, de estos eh, actores principales de la década del 80, ¿no? Para empezar... Hay una reivindicación electoral, ¿no? O su triunfo se puede entender como eso, ¿no? Como una reivindicación. ¿Por qué razón? Porque ellos habían sido, pues, el partido de gobierno en 1968, en el momento en que se produce el golpe del general Velasco. Y así como en 1963, cuando ganan esas controvertidas elecciones se habían aliado con la democracia cristiana ahora era el turno de aliarse con el PPC ¿no? y eso es un dato que no debemos olvidarnos esa alianza de gobierno ¿no? de acción popular con el PPC ahora el gobierno de Belaunde no tuvo un, un arranque o un inicio bien dificultoso no para empezar tuvo que enfrentarse al sendero luminoso y su lucha armada la crisis económica heredada de los militares eh, y una esfera internacional bastante complicada, ¿no? Entre otras cosas, por el ataque ecuatoriano a la base paquilla, ¿no? Con la forma, o la formación de este llamado falso paquilla, que hizo pues que se entrase en una situación de, propia de un estado de guerra, ¿no? Que alertó mucho al gobierno. Y por otro lado, no hay que olvidar que Belaunde tuvo que enfrentar... Un fenómeno del niño, ¿no? muy violento. ¿no? Bien, ahora, eh, los grupos, o, o más bien dicho, Acción Popular, también tenía sus propias diferencias ideológicas. ¿no? Y por un lado tenemos eh, a los famosos albistas, ¿no? dirigidos por Javier Alba Orlandini, que vendría a ser el ala de izquierda dentro de Acción Popular. Y por otro lado, los huyoístas, ¿no? que eran el ala de derecha. Conducidos por Manuel Ulloa. Al final, después de, de las fallidas reformas de Ulloa frente al premiarato y al Ministerio de Economía, eh, se termina imponiendo la facción de izquierda de Javier Orlandini, y tanto así que se convierte en el candidato presidencial de las elecciones del 85, con su magro 5%, ¿no? mostrando pues de que la gente había perdido completamente la confianza en Acción Popular. Cuando se pensaba que este partido estaba condenado a desaparecer después de esta pésima gestión, surge Vargas Llosa, forma el Fredemo, ¿no? Y uno de los aliados o por no decir el aliado principal que tuvo el Movimiento Libertad fue Acción Popular, ¿no? Y a partir de 1988 hasta 1990, Acción Popular sobreviviría dentro de esta eh, alianza electoral llamada Freden. Ahora, aquí hay una frase de Belaunde, ¿no? o es parafraseando a Belaunde, ¿no? eh, que había, que, que, creo que cabe una pregunta. ¿no? Dice, el Perú como doctrina debe tomarse en cuenta la propuesta del Perú por los peruanos, ¿no? la conquista del Perú por los peruanos y la definición del partido como nacionalista, revolucionario y democrático. ¿no? Habría que preguntarse, pues, que ya después de 17 años de, de la aparición de, de, o del primer gobierno y prácticamente 23 años del debut de Belaunde o de Acción Popular en la política peruana, Habría que preguntarse cuánto había, habría cambiado, pues, el discurso, ¿no? O sea, de nacionalista, a acción popular, para 1985, revolucionario, ¿no? Eh, había, habría que ver, pues, cuánto hab, había dejado acción popular, eh, estas ideas no del Perú como doctrina no una cosa era el discurso que se repita no y otra cosa es ver si en la práctica definitivamente se podía observar esto no pero a mí me queda mucho esta idea no de que ellos se definían a finales de la década del 50 a inicios de los 60 como un partido nacionalista revolucionario y democrático ¿no? y básicamente estas ideas fueron trabajadas por eh, uno de los miroquesada, no los dueños de, de, del comercio, quien eh, era el ideólogo de acción popular, ¿no? Entonces, parece que el, el decálogo de, de acción popular, porque también lo tenían, eh, no pasó más de un discurso, ¿no? Y por eso es que hago esta comparación, ¿no? De esa acción popular auroral, ¿no? Con la acción popular de 1985, 1988, ¿no? Que termina plegándose a posiciones liberales como las de Vargas Llosa, ¿no? Entonces, creo que es válido preguntar dónde quedó esa definición que ellos tenían de partido y que no, no la han variado, no la han corregido en un partido nacionalista, revolucionario y democrático. Bien, el tercer gran actor de la década de los ochentas es el partido aprista peruano, ¿no? El PAP. Ahora, en los cálculos de nadie estaba la muerte de Víctor Raúl Valle de la Torre en 1979. Y digo los cálculos de nadie porque al parecer eh, los apristas pensaban pues que el señor Aya era eterno, ¿no? Y cuando la muerte hace su aparición y recuerda pues la mortalidad de Aya de la Torre, eh, se produce un sisma al interior del partido, el cual es superado, no vamos a decir rápidamente, pero sí superado co con cierta celeridad. Eh, y el PAP presenta la candidatura de, por primera vez, ¿no? de un candidato, de un personaje que no era Víctor Raúl, allá de la torre. ¿no? En este caso fue Armando Villanueva del Campo. ¿no? Ahora, eh, el enfrentamiento entre Villanueva con, con Tausen ¿no? mm, nuevamente daría pie a reflexionar sobre qué tan organizado era el partido aprista, cuánto era lo que significaba el liderazgo de Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿no? y por otro lado, eh, ver cómo se interpretaba el pensamiento de Aya, ¿no? porque eso es lo que representan Villanueva con Pausin, ¿no? una interpretación del pensamiento del líder aprista. Ahora, en, en medio de esta, de esta lucha que termina con el triunfo de Villanueva, surge la figura de un jovencísimo Alan García que se considera, o, o perdón, que se termina consolidando como líder del partido. ¿no? Pero sin embargo, el APRA, eh, a pesar de estar internamente dentro de, de, de esta, de, vamos a decir, de, de este maremoto eh, en busca de un liderazgo, ¿no? Eh, aparecerán pues los primeros escándalos del partido, no con dineros calientes o economías ilícitas como es el famoso caso Lambert, no este oscuro personaje terminó acercándose a importantes cuadros del partido a de prisa y pss, eh, por ahí la justicia demostró que este señor tenía pues nexos con eh, dinero del narcotráfico concretamente de México y que y se insinuó que eh, Lambert habría financiado la candidatura de 1980, la compra de Villa Mercedes y otras cosas más que empezarían pues a pintar a Lapra como un partido no tan santo. ¿no? Luego tendríamos las elecciones de 1985, ¿no? con el resultado conocido, el triunfo de, de, del primer candidato aprista eh, que gana las elecciones. Eh, por otro lado mientras se va dando la violencia senderista no violencia que se había desatado en 1980 el partido que sufrió más muertos no más más líderes más más militantes fue el partido aprista peruano no y estos datos se los debemos a la comisión de la verdad por otro lado eh, como es costumbre en cada a cada inicio del gobierno ¿no? la, la, las famosas lunas de miel eh, García tuvo una luna de miel bastante larga, no gozó de mucha popularidad en los dos primeros años de su gobierno. Luego los conflictos que García se algunos dicen se autogeneró otros dicen que generó eh, el, generó dentro del partido, no eh, lo llevaron pues a tener eh, interés Ahí. lo llevaron a tener una relación que casi, casi condujo a su expulsión del partido en 1989, ¿no? Por otro lado, un hito dentro del gobierno aprista es este intento de estatización de la banca en 1987, y finalmente en 1990 se habla de un doble juego de Alan García, ¿no? De apoyar eh, porque le toca apoyar al candidato, ¿no? que era Lucho Alba Castro, que había sido su primer ministro de Economía al inicio del gobierno durante la luna de miel inicial, ¿no? y por otro lado, eh, la búsqueda de un candidato que le restase votos a quien se perfilaba como un seguro ganador, en este caso, eh, el señor Vargas Llosa. Ahora... Para 1979, como ya hemos mencionado, fallece el, el compañero jefe, ¿no? Allá de la torre, y la, la, la desgracia, más allá de la muerte del personaje, ¿no? es que no hay un sucesor en la dirección del PAP. No, no hay un testamento ¿no? del propio Haya que diga: Mi sucesor es, ni tampoco hay un mecanismo de reemplazo dentro del partido. Entonces, esto termina generando que el partido se parta en dos por dentro, no teniendo a Villanueva del Campo, no Armando Villanueva del Campo y Andrés Tausen Escurra, no como los principales actores de estas dos vertientes, no mientras Villanueva representaba las ideas aurorales del partido, no vale decir las ideas imperialistas eh, Tausen representaba un, un conservadurismo, no o un aprismo more, moderado. ¿no? Bas básicamente el APRA de 1956 en adelante, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando, eh, hablando en términos apristas, a el, el antiimperialismo del APRA, que vendría a ser Armando Villanueva del Campo, ¿no? Un APRA radical, izquierdas, ¿no? Y por el otro lado, Tausen representaría 30 años de aprismo, ¿no? Esta segunda obra de ahí en la Torre, la segunda obra más importante, ¿no? En el cual, se habla del viraje, ¿no? Una pra conservadora, ¿no? Lo que tenemos es una para democrática, ¿no? En la centro izquierda, ¿no? Ahora, Villanueva del Campo será el que terminará imponiéndose, eh, puesto que las elecciones están a la vuelta de la esquina, y es por ello que eh, Tauce no le va a quedar otra que disciplina a compañeros, como se decía antiguamente, y terminará aceptando, pues, una vicepresidencia. Pero, como es sabido, Villanueva del Campo termina siendo derrotado por eh, Acción Popular. ¿Mm? Esto generará que se forme un congreso partidario en 1980 y Tausend se vaya con el ala intelectual del partido. Algo que no se menciona muy a menudo, pero Luis Alberto Sánchez abandonó el partido y se retiró con Tausend para que luego este formase el movimiento de bases allistas, ¿No? Y se proclamase el propio tausen como heredero político de haya y del aprismo, ¿no? En pocas palabras, el verdadero aprismo soy yo, ¿no? Yo sí entiendo el pensamiento de Víctor Raúl, eh, Villanueva del Campo y Alfonso Ugarte, no. ¿no? Yo soy el que eh, entiendo, por eso mi partido se llama así, Movimiento de Bases Allistas, ¿no? Ahora este partido o este, este intento de partido no tuvo, pues, mayor suerte, ¿no? Ahora, cuando hablamos de 1985, ¿no? hablamos de un, básicamente de uno de los eh, momentos más eh, sugestivos de la historia política peruana. ¿no? Después de más de, de 60 años de combate, ¿no? de, de, de combatir, el APRA por primera vez llegaba al poder. ¿no? bajo un lema, ¿no? García tenía un lema que, que era el lema de los, de los estudiantes franceses, ¿no? De la, de la década del 60, concretamente de, de, del, del París de 1968, ¿no? El que decían, lo, la juventud decía, la imaginación al poder, ¿no? Entonces, eh, Alan García representaba eso, ¿no? O trataba de encarnar ello, ¿no? Ahora, alguien que ha estudiado el... El gobierno o el triunfo y el gobierno de Alan García en 1985 es un extranjero, es John Carty, ¿no? Y en su libro publicado en el 2005, ¿no? Que se llama El apra en el poder, ¿no? Nos dice lo siguiente sobre el triunfo de 1985, ¿no? Es una frase que me parece a mí muy pero muy eh, acertada, ¿no? Que explica eh, cómo cómo fue posible, ¿no? El triunfo de Alan García en 1985, ¿no? Eh, el voto aprista ¿no? de 1985 provenía de todos los sectores sociales, ¿no? desde las élites hasta los habitantes, los pueblos jóvenes y las comunidades campesinas, pasando por la clase media y los sectores obreros organizados. ¿no? El partido había llegado a representar una verdadera alianza de todas las clases, ¿no? algo que Aya no había logrado. Pues, ¿no? También se había convertido en un partido de envergadura nacional a una escala nunca antes experimentada. ¿no? Entonces, el mejor momento que tuvo el LAPRA, ¿no? hablando electoralmente hablando, fue en 1985, en que los sueños de, eh, del compañero jefe y líder fundador, Víctor Raúl de la Torre, no lograron ver, ¿no? Que era esta eh, alianza de todas las clases, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no hay que olvidar que García gana con el apoyo de los llamados en ese momento los doce apóstoles de la economía, siendo el apóstol principal el señor eh, Dionisio Romero. ¿no? Entre algunas de estas familias estaban, pues, eh, los delegados Parker, ¿no? estaban los vice, ¿no? por mencionar alguna de, de, de esas familias importantes, ¿no? Eh, estos famosos, vuelvo y repito, doce eh, apóstoles de la economía, ¿no? Donde podemos ver, pues, que la, la, las élites empresariales se inclinaron por el triunfo de Alan García, ¿no? Estaban los, los Nicolini, los Bentín, ¿no? entre otras familias eh, sectores muy pobres ¿no? como los famosos pueblos jóvenes las clases medias ¿no? entonces García recogió la desazón de todos esos sectores ¿no? y dijeron bueno es tiempo de darle una oportunidad a la ¿no? entonces vamos a ver qué pasa y entre otras cosas también García había hecho pues algunas promesas ¿no? eh, en busca de obtener el, el apoyo de estos sectores a los cuales el APRA era pues eh, esquiva. ¿no? Por otro lado, por otro lado, el cuarto y último actor importante de, de, de esta etapa, ¿no? de esta década de los ochentas, ¿no? es el PPC o el Partido Popular Cristiano. ¿no? Este partido, como bien sabemos, había surgido de entre los escombros de la democracia cristiana, ¿no? Se había partido la democracia cristiana, y llegada la década de 1980, ¿no? Después de quedar un expectante segundo lugar ¿no? en las elecciones de. de, de de 1978, detrás del APRA, ¿no? Fue la segunda minoría en la Asamblea Constituyente, Bedoya eh, preparó pues su candidatura para 1980, ¿no? Pero con lo que no contó Bedoya era que eh, sus votos se los iba a quitar Acción Popular, ¿no? Hay que recordar que en las elecciones del 78, Acción, eh, Acción Popular, se había negado a participar en esa Asamblea Constituyente, por considerar que los militares no ofrecían las garantías necesarias para un verdadero, eh, no solo proceso electoral, sino para la conformación, no, no, no sentían que había la libertad para poder eh, preparar una asamblea constituyente. ¿no? Ahora, Bedoya se convierte en socio del gobierno de acción popular, ¿no? obtuvo un ministerio, no el Ministerio de Justicia, y luego Bedoya. ¿no? cuando se dio cuenta de que el partido o, o la alianza de gobierno se estaba quemando, ¿no? ya fue muy tarde, y esto repercutiría en sus eh, fallidas elecciones, tanto en el 85 como en el 86. veo ya aquí ser presidente del Perú y alcalde de Lima, y ni lo uno ni lo otro. Ahora, para las elecciones del 85, el PPC participó unido ¿no? al movimiento de las bases allistas de Andrés Tausen no lo cual pues ya es una cosa bien bien rara no porque o sea primero estás con acción popular ahora estás con un exaprista como Stausen no y por otro lado eh, eh, hubo un grupo reducido de independientes que apoyó a Bedoya en este experimento que veremos a continuación llamado convergencia democrática no ahora como, como acción popular había hecho un pésimo gobierno ¿no? y resucitó de la mano de Vargas Llosa, el PPC también pasó por el mismo camino. ¿no? Vale decir, formó parte de esta alianza del Frente Democrático, ¿no? junto con la Acción Popular y el Movimiento Libertad. Pero lo que sí es interesante es que Bedoya se da cuenta a finales de la década del 80 ¿no? y mucho más durante la campaña del 90, de que tiene que haber un una renovación del liderazgo. ¿No? Es más, eh, pa, para, para cuando el FREDEMO planifica la conformación de, de, de la alianza y la búsqueda del candidato presidencial, evidentemente, pues el candidato tendría que haber sido Vargas Llosa, ¿no? Pero... Eh, Belaunde se negaba a eso, ¿no? Belaúnde decía, no, yo tengo que ser el candidato porque yo tengo la experiencia, he gobernado dos años. En cambio, Bedoya como que él sí se frenó, lo tomó la cosa más deportiva, se dio cuenta de que ya no era su momento y termina cediendo el liderazgo frente a figuras emergentes como la de eh, la señora Lourdes Flores, ¿no? Que se encargó de liderar el partido pues toda la década del 90 ¿no? y luego sería una actriz relevante en la década del 2000. Hoy en día, pues la señora Bedoya, perdón, la señora Gómez eh, Flores, pues está total y completamente minimizada, ¿no? La podrán invitar a un programa de televisión todas las veces que se quiera, pero ya, pues, ya no es la lideresa que se perfiló en la década del 90, ¿no? Y que tuvo un, un peso propio, ¿no? En la década del 2000, ¿no? Entonces, para cuando surge esta nueve, este nuevo liderazgo, Bedoya se termina retirando de la política activa, ¿no? Tanto así que este señor hasta el momento de su muerte, ¿no? Ya simplemente le tocaban la puerta, pues, para una entrevista, ¿no? Para que cuente cómo fue su paso por la alcaldía, pero ya no era, pues, el dirigente del partido. ¿no? Bien, entonces, como les había mencionado, ¿no? Eh, para las elecciones del 85 se forma esta convergencia democrática, ¿no? Que no es otra cosa que un esfuerzo de concentración partidaria, ¿no? que pretendía ir más allá de sus diferencias ideológicas, ¿no? Estaba el PPC con su conservadurismo cristiano, ¿no? Estaba el movimiento de bases allistas, que supuestamente representaba las ideas de un aprista como, como, o del fundador del aprismo, como era allá de la torre, ¿no? Y un grupo de independientes, ¿no? Estos señores terminaron firmando el compromiso por el Perú ¿no? donde se asumía un compromiso moral y político en nombre de los partidos y de la so ciudadanía independiente. ¿no? En pocas palabras, nosotros no nos casamos con nadie. ¿no? Pero eh, definitivamente, pues este tipo de experiencias, ¿no? de, de estas alianzas, eh, vamos a decir, contraideológicas, ¿no? no le rinden en el Perú fruto a nadie. Tanto así que en los comicios de ese año, ¿no? la CODE, como se llamaron, ¿no? la Convergencia Democrática, quedó en tercer lugar. ¿no? Pero, o sea, uno puede decir, ah, tercer lugar, sí, pues, pero ¿cuántos obtuviste de votos? ¿no? El 11.9, ¿no? y no había ninguna opción al pasar a la segunda vuelta. ¿no? Eh, ahora, este esfuerzo de, de unir agrupaciones políticas que no tienen ideológicamente nada en común... No, no duró mucho tiempo, tanto así que para 1987 las bases saístas fueron disueltas, ¿no? Tausend disolvió ese movimiento y el PPC recuperó su individualidad como partido político, ¿no? Y no le daría, duraría mucho la soltería, ¿no? Porque al año siguiente ya estaban comprometidos con el Fredemo de Vargas Llosa y de Fernando Belaún de Terry, ¿no? Y esa ha sido la historia del PPC, ¿no? buscar sobrevivir a costa de pactos, alianzas, frentes y demás eh, intentos por, por, por mantenerse vigente. ¿no? Tanto así que, miren, hoy día el PPC pues, ha perdido su inscripción y, y dudo mucho yo que se puedan reinscribir, ¿no? dudo mucho de que puedan tener la capacidad de movilizar en el interior del país a un grupo de, de, de militantes, de votantes, simpatizantes, que hagan, pues, posible la reinscripción o la resurrección del partido. ¿no? bien, y el último actor, ¿no? que es el que llega tarde por así decirlo, no y llega tarde, pues, por, por una cuestión cronológica, no, es el movimiento libertad. ¿no? este no es un partido político, no es un movimiento eh, político que no buscaba Posicionarse como, como un partido político, como si lo eran Acción Popular, eh, el, el propio partido aprista o el mismo PPC. ¿no? Entonces, ¿se puede hablar de una prehistoria del movimiento libertad? Sí, cuando a, a Vargas Llosa se le da la, la comisión, el, el liderazgo de la comisión Uchurajay, para investigar eh, qué era lo que había ocurrido con estos periodistas que habían pues sido. Eh, ultimados de manera violenta, ¿no? Se pensaron que eran terroristas y al final, pues, eh, se descubrió que, que, o el pueblo de Uchurajay pensó, pues, que eran terroristas, pero en realidad al final se descubrió, pues, que habían sido periodistas de caretas y ya eh, fue muy tarde, ¿no? Por otro lado, como parte de, de esta prehistoria del movimiento Libertad, Está la publicación de este libro titulado El otro Sendero de 1986, ¿no? El libro escrito por, eh, la autoría máxima la tiene Hernando de Soto, pero es un libro pues que ha sido escrito por otros liberales como eh, Mario Ghibellini y Enrique Guerci, ¿no? Entonces ahí se va cuajando lo que vendría a ser este movimiento ideológico llamado libertad de ideas liberales, ¿no? Eh, ahora, ¿cuándo surge en sí el movimiento Libertad? Cuando se produce el intento aprista por estatizar la banca, ¿no? La aglomeración de bancos mutuales y demás entes financieros de nuestro país en ese julio de, 1928, 28 de, julio de 1987, ¿no? Van a ser 32 años de, de este fallido intento, ¿no? Y esto lleva pues a que Vargas Llosa, que había escuchado el discurso, diga que esto es una, un atentado contra la libertad de los peruanos. El Lapra está sacando las garras del totalitarismo, entonces eso no se puede permitir y hay que expresarse, ¿no? Evidentemente, Vargas Llosa en la semana del discurso publicó un artículo en el comercio, protestando enérgicamente frente a esta vuelvo y repito, intervención del partido aprista dentro de las libertades de, de los peruanos, como decía el propio Vargas Llosa. Y casi al mes de haberse producido este discurso, la sociedad civil o la clase media se organizó para un mitin de protesta, ¿No? el 21 de agosto de 1987. En ese meeting, ¿no? el, el propio Vargas Llosa cuenta en sus memorias, ¿no? en este libro publicado en el año de 1992 titulado El pez en el agua, cuenta pues que Patricia le dijo, ¿no? su esposa en aquel entonces, ¿no? le dijo que no vaya, que no se suba al estrado, porque si él lo hacía, se estaría convirtiendo en un político y estaría siendo candidato a la presidencia. ¿no? Vargas Llosa, ingenuo como siempre, en lo que eh, cabe dentro de la política, ¿no? Él dijo, no, esto no es así, que solamente hay que manifestarse, hay que protestar contra García, ¿no? Entonces Patricia le advirtió y definitivamente cuando él se subió a ese estrado, sin saberlo, se estaba convirtiendo en el próximo candidato a la presidencia del Perú. Para el año siguiente, ¿no? Se funda Libertad, teniendo pues evidentemente a Vargallosa como líder indiscutible. Y su núcleo de militantes estuvo conformado por los sectores medios que veían, pues, la amenaza de lo que significaba el gobierno aprista, ¿no? Por gente joven y empresario. Ahora, la ideología de libertad básicamente pasa, pues, por estas ideas del libre mercado y del liberalismo político. Y se terminaron formando, ¿no? Dentro de, de, de este FEDEMO, ¿no? Otras agrupaciones menores, como por ejemplo el SODE, ¿no? O la Social Democracia, ¿no? Eh, terminaron acompañando a Vargas Llosa, al igual que un partidito chiquitito, ¿no? Eh, fundado por este banquero Pardo Mesones. Eh, somos libres, ¿no? La, la verdadera fuerza independiente, decían que era, ¿no? Este Pardo después se había encerrado en su, en su banco, ¿no? Para evitar pues, que se lo confisquen, eh, que se lo expropien, ¿no? Entonces eh, se le veía pues, como un personaje relativamente eh, atractivo para, para, para el Freemo. ¿no? Entonces, eh, básicamente, esos pues, vendrían a ser los partidos más relevantes. ¿no? Ahora, no se puede hablar de, de, de la década del 80 sin mencionar al Frenatraca. ¿no? el partido del chuyo ¿no? de los cáceres velázquez este partido regional que, que vendría a ser el génesis de lo que hoy día son partidos como por ejemplo eh, app no acción eh, el partido de, de, de acuña en el sentido de que son partidos que tienen una fuerte eh, un fuerte arraigo en sus regiones y luego intentan avanzar sobre eh, el demás territorio, ¿no? Tratan de consolidar, de consolidarse como partidos nacionales, ¿no? Entonces, este partido, miren, es viejo, se fundó en 1962, ¿no? Eh, el Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos, ¿no? Conocido como Frenatraca, por tres hermanos, ¿no? Los hermanos Néstor, Roger y Luis Cáceres Velázquez. Ahora, este partido decía, entre otras cosas, ¿no? Roger Cáceres Velázquez mencionaba, entre otras cosas, que el frenatraca se basa en ideas sanas, posición correcta y una ejecutoria de lucha responsable y leal. ¿no? La verdad no está diciendo nada, ¿no? No está diciendo eh, algo que realmente defina qué cosa era el frenatraca, ¿no? Pero decían que ellos no eran marxistas recalcitrantes, ¿no? sino al contrario, ¿no? a pesar de estar inspirados en Marx y de, y, y de decir que eran de un partido de izquierda, ¿no? eh, condenaban el procedimiento totalitario y vertical de, de los partidos marxistas. no. Al contrario, ellos eran, y, y el mismo Cáceres Velázquez decía que eran fervorosamente demócratas. ¿no? Entonces, lo único que podemos decir del de, de, de frenatraca. Es que es un partido de izquierda, pero que no es de izquierda porque no son totalitarios, sino son demócratas. ¿no? Ahora, a pesar de haberse fundado en la década del 60, ¿no? su verdadero auge se encuentra, eh, o, o su mejor momento, se encuentra en la década del 80. ¿no? Cuando digo mejor momento es porque participó en varias elecciones, ¿no? en las elecciones generales del 80, en el 85 lo hicieron como izquierda nacionalista y también lo hicieron en 1990 participando eh, en la Asamblea Constituyente de 1978. Pero en realidad no fue un partido que, eh, eh, que cumpliese lo que se esperaba de él, ¿no? O sea, vale decir, a partir de Puno, ¿no? Empezar a crecer sobre Arequipa, sobre Tacna, sobre Moquegua sobre Ayacucho, no, no no ocurrió eso, no que em empezaste a compartir de un partido regional en un partido pues cuasi nacional, ¿no? entonces el eh, Frenatraca también es un partido que pasó a mejor vida, ¿no? es importante mencionarlo porque es parte de la historia y además porque el, el símbolo del Chuyo ¿no? eh, ha quedado en el imaginario popular de al menos de todas las personas que estamos en la cuadra cuatro de la vida en adelante no eh, siempre recordamos el chullo no de, como el, el, el símbolo que identificaba pues a este frenatraca no lograron tener un, un un local no en el centro de Lima no pero vuelvo y repito no no lograron consolidar lo que era el proyecto inicial no convertirse de un de un partido regional ¿no? teniendo como sede Puno a convertirse en un partido supranacional. Ahora hay otras agrupaciones políticas, no y aquí es necesario hacer algunas reflexiones antes de hablar de estas agrupaciones menores, no como el Padin, no que son disidentes de, de Acción Popular y el PPC liderados por Miguel Ángel Mufarech, no. Eh, el Frente Democrático Unidad Nacional, no, que promovió la candidatura de, del ex jefe de Estado Francisco Morales Bermúdez, no, se, convió, se convirtió en candidato Moralón, no, en 1985. El SODE, no, ya he mencionado, que son estos tecnócratas de tendencia liberal que en un momento apoyaron a Alan García en el, en el primer gobierno y luego terminan acercándose a eh, Alfredemo, no. La UCI, ¿no? De Pancho Diez Canseco, ¿no? Y de César Larraviú, que solamente pusieron lista parlamentaria, ¿no? Ahora están quedando, pues, por fuera, eh, menciones honrosas, por así decirlo, ¿no? Como el movimiento este que fundó Ángelo Robeño, ¿no? Para las elecciones de 1985. Este Robeño, pues, conocido, eh, vamos a decir, un nombre relacionado más a las panaderías. Que, que a la política, bueno, se le dio la gana, pues, de, de ser eh, candidato a la presidencia y terminó siéndolo, ¿no? También candidato a las municipales en el 89, por mencionar algún partido más cuyo símbolo era, pues, una llama de fuego, ¿no? Bien, pero como les había adelantado, ¿no? Hay que hacer algunas reflexiones acerca de estas agrupaciones políticas, ¿no? Para empezar, eh, tres agrupaciones políticas que habían llegado a ser gobierno, no como el Partido Demócrata Reformista fundado por Leía, el Movimiento Democrático Pradista o peruano fundado por Prado en el 56 y la Unión Nacional Odriista fundada en 1961, no eh, desaparecen completamente, no intentaron participar en la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, eh, eh, los leguistas no tuvieron, pues, pero o sea, ni una curul, ¿no? Eh, Odría, me parece que una, pero el caso es que, o sea, no hay, pues, la la, la fuerza que debería esperarse, y, y en especial de Odría, ¿no? Que, entre comillas, había hecho un, un buen gobierno, un gobierno altamente populista, ¿no? Había ha habido una muy gran preocupación por los pueblos jóvenes, la, las unidades escolares, o sea, vale decir, tenía obras que mostrar, ¿no? Pero sin embargo, muerto el caudillo, desaparecido el partido, ¿no? Ahora, debido a que estamos en un escenario competitivo, vale decir, que ya no hay restricciones sobre los partidos políticos, ¿no? En las elecciones de 1978 y 1980, surgieron una ola de agrupaciones políticas, ¿no? Como frentes, por así decirlo, ¿no? las cuales en su mayoría ¿no? fueron de una efímera existencia. Y esto es bastante preocupante porque el Jurado Nacional de Elecciones de esa época, ¿no? de las elecciones del 78 y el 80, eh, básicamente no puso filtros ¿no? a la inscripción de, de, de los llamados partidos políticos. ¿no? Y, y voy a poner el, el, un caso concreto, ¿no? el del Partido Socialista del Perú, ¿no? de Luciano Castillo. ¿no? Oye, si estamos hablando de un partido político, no se se entiende pues que tiene presencia a nivel nacional, no. Pero este partido socialista solamente tuvo presencia en Piura, no. Y la única lista que puso eh, al Parlamento, no, fue por Piura. Entonces eso habla a claras, no, de manera muy clara de que el Jurado Nacional, pues, no veía con, con con, de manera estricta, ¿no? No veía de manera estricta qué cosa era lo que se estaba inscribiendo, ¿no? Si, si estamos hablando de un frente, entonces hay que especificar qué cosa es un frente, ¿no? Qué cosa es una alianza eh, electoral, ¿no? Entonces, ¿quiénes conforman esos frentes, no? Habría que preguntarse eso, no si estamos hablando de un frente, eso quiere decir que son varias agrupaciones, ¿no? Pero no, te pones frente de defensa de, de, de la unidad nacional, entonces, frente democrático de la unidad nacional, pero ¿quiénes conforman ese frente? No, son un grupo de personas que están poniendo solamente un candidato, ¿no? Entonces, vale decir, desde mi, desde mi óptica, desde mi perspectiva, a partir de 1978, en el Perú hemos entrado a, a esta sopa de letras. Que se, en que se convierte eh, las cédulas de votación, pues, ¿no? Con una exorbitante cantidad de, de partidos o partiduchos o partizuelos, ¿no? Y no, ¿no? No sé cómo llamarlos, ¿no? Que no tienen eh, los requisitos necesarios para poder ser llamados, ya sean alianzas electorales. Frentes, convergencias, ¿no? o lo más grave de todo, ¿no? llamarse partido político. Bien, ahora, lo que sí podemos decir es que la década del, del, del 80 es una década ¿no? con una intensa competencia electoral. No hay que olvidar que nuestro curso trata también acerca de la democracia, hemos visto los derechos, eh, cómo se, se cambian con respecto a, al derecho a la ciudadanía, ¿no? Y veamos eh, que en los 14 años que duró este sistema de partidos empírico, ¿no? Miren cuántas elecciones hubieron, ¿no? Para empezar, en 1978 tenemos elecciones generales con una asamblea constituyente. Luego tenemos tres elecciones nacionales o generales, ¿no? En el 80, 85 y en el 90, ¿no? presidente, Donde se renovó ¿no? la, la presidencia del Ejecutivo, el Senado y diputados, porque no hay que olvidar que en esa época el Congreso era eh, bicameral. Luego tenemos elecciones municipales y regionales, ¿no? En el 80, el 83, 86, 89, elecciones municipales, ¿no? Y finalmente en ese año de 1990 tuvimos una elección regional, ¿no? Producto de eh, la regionalización que había intentado poner en práctica el partido aprista peruano. Entonces, resumiendo, durante el llamado sistema de partidos empírico, ¿no? que se inicia en 1978 con las convocatorias a elecciones para una asamblea constituyente, hasta el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, nuestra sociedad participó en nueve procesos electorales, ¿no? Nueve. O sea, eso es bastante. ¿no? Entonces, eh, ¿pero qué es lo que pasa con la democracia, no? es la pregunta que quizás podríamos plantearnos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con la democracia peruana? ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa década del 80, que a pesar de haberse expresado la ciudadanía por medio del voto, ¿qué pasó con los partidos políticos? ¿Por qué no fueron capaces de resolver los problemas económicos o sociales que en esa época aquejaban a nuestro país? Entonces, terminamos la sesión del día de hoy hablando de cómo se llega a la década de 1990, ¿no? Y como ya hemos mencionado, esta década de 1980 tuvo, como nunca antes, dos gobiernos que se habían elegido democráticamente, ¿no? el de Belaunde y el de García, vale decir, el de Acción Popular y el del Partido Aprista. Y hay una transición legítima, ¿no?, que no se había dado, o sea, ¿Qué quiere decir esto? No? La última vez en que un presidente le había dado la banda presidencial al otro, había sido en 1945, ¿no? Cuando Manuel Prado se la entrega a Bustamante y Rivero, ¿no? A José Luis Bustamante y Rivero. O sea, vale decir, tuvieron que pasar 40 años para que un presidente le pase la banda a otro, ¿no? Vale decir belaunde a García. Sin embargo, ¿no? ambos gobiernos fracasaron, especialmente la Prista dejando al país en una situación económica y social agobiado por el aumento de la inflación o hiperinflación, si se quiere decir también, y el terrorismo ¿no? de Sendero Luminoso y del MRTA. Pero como nuestro país es un país raro, ¿no? es necesario decir que a pesar de esta situación caótica, ¿no? el país con nuestro sistema de partidos ¿no? se preparaba para una tercera elección consecutiva, algo que tampoco había ocurrido en nuestra historia, ¿no? Tres procesos electorales consecutivos, ¿no? Una situación nunca antes vista. Ahora, no hay que olvidar, ¿no? Que la decepción de la sociedad peruana frente al fracaso del sistema partidario y de los gobiernos se vería pues reflejada en las elecciones municipales o regionales de 1989 y las elecciones generales de 1990 el resultado de ambos procesos no, eh, nos llevaría a una situación que nadie en ese momento se las olió, la olfateó, la sospechó, vislumbró, ¿no? que el discurso de la antipolítica empezaba a cernirse sobre nuestro país, empezaba a amenazar la democracia en nuestro país. Y no me refiero solamente al, al golpe de Fujimori, porque golpes siempre hemos tenido ¿no? en nuestra historia. La frase de Martín Adán, ¿no? El pero vuelto a la normalidad, bueno, es una frase pues, que, que nos pinta de cuerpo entero, ¿no? Sino a lo que me refiero es que eh, tenemos que tratar de dilucidar o entender en qué consiste este discurso de la antipolítica, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de antipolítica? ¿no? Discurso que se instala desde 1989. ¿no? el cual veremos las próximas sesiones. Bien, entonces han sido ustedes muy amables por prestar oídos a esta exposición y eh, me toca a mí prestarlos para poder eh, responder los comentarios y preguntas que pudiésemos tener eh, en el Facebook. Excelente, profesor. Eh, Andrés de Jesús Toro eh, nos pregun bueno, le pregunta García gana por su poder de oratoria también. No, eso es indudable, pues, ¿no? Eh, buenas noches, Andrés de Jesús, ¿no? Es indudable, ¿no? O sea, no, no hay que olvidar que más allá de, de las capacidades que tenía García de oratoria, es de qué te sabe, lo, lo planteo de esta manera, ¿no? ¿De qué te sirve saber hablar si no tienes un discurso? Entonces, ¿cuál es el discurso que emplea García en el año 85? ¿no? Se resume en la siguiente frase, ¿no? Mi compromiso es con todos los peruanos. O sea, vale decir, el APRA abandona el clásico y antiguo lema, ¿no? Del CEASAP, solo el aprismo salvará al Perú. García lo reemplaza por mi compromiso es con todos los peruanos. Entonces, eh, sí, no vamos a negar que, que hay una importante. Eh, cuota ¿no? en el triunfo de García de, 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 de su discurso, de su oratoria, pero no hay que olvidar también qué cosa es lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, es por eso de que esta idea de presentar a una APRA joven, fresca, renovada, ¿no? con un liderazgo juvenil como el que encargaba, eh, encarnaba perdón, Alan García, le permitió triunfar en dichas elecciones. una pregunta profesor eh, ya que estamos en un curso de partidos políticos bueno en, referente a la historia de los partidos políticos en el Perú eh, me preguntaba acerca eh, de cuánto, cuánto cuesta eh, eh, sacar adelante una campaña presidencial ¿no? o municipal digamos la presidencia principalmente ¿no? cuánto se invierte en esto eh, la pregunta va de la mano con el cuestionamiento que uno podría hacerse a cómo los, estos partidos políticos que ya hemos escuchado del siglo, de finales del siglo XX y también del, de, del siglo XXI, cómo han logrado financiar sus campañas eh, presidenciales. Todos fueron así como uno de repente tiene el prejuicio que es con el. el la colaboración de todos los eh, partidarios, de, de, de una agrupación política. ¿Es, ¿Es así realmente un financiamiento para, un, para una campaña eh, presidencial, electoral? ¿Presidencial? Bueno, es una pregunta bien bien compleja la, la que formula Rubén en esta noche. ya eh, Pero básicamente vamos a referirnos. Eh, a estos tiempos últimos, ¿no? O sea, o más bien dicho, a la década del 80, que es la que, la que estamos tratando de, de analizar en esta noche, ¿no? eh, Hay los aportes de los, de los militantes, ¿no? Pero no se va a negar también que hay un acercamiento a, a ciertos eh, actores económicos o agentes económicos, en los cuales te tocan la puerta o tú tocas la puerta buscando el, el, el apoyo económico necesario, ¿no? Porque una campaña electoral eh, varía el precio, ¿no? Va, varían los costos. Yo no manejo eso, esos datos, ¿no? La verdad que no, no, no me atrevería a lanzar una cantidad, ¿no? Pero no hay que negar de que, o sea, un partido político, ¿cómo se financia, ¿no? O sea, ¿cómo gestiona sus propios recursos económicos? ¿De dónde sale el dinero, ¿no? Para el local, para lo que se necesita dentro del local. Entonces, no vamos a negar de que hay gente eh, pro, gente honesta, ¿no? de que dona tal o cual cosa, no hace un aporte. ¿no? El problema en el, en, el, en el país ha sido de que las legislaciones con respecto a partidos políticos son muy laxas, ¿no? o han sido muy laxas, y recién a partir de, de, de este siglo es que el Perú se, eh, o nuestras autoridades se han dado cuenta de que eh, no ha habido el control debido sobre el dinero que se utiliza en los partidos políticos, ¿pues no? Ahora con respecto a que yo te doy yo te doy para después cobrar el, fa el favor, eso ha habido siempre, ¿no? eso ha habido, ha habido siempre, eso, eso es algo que no se puede negar, ¿no? Pero resumiendo, ¿no? eh, El Perú ha sido muy muy retraído, ¿no? muy retrasado ¿no? con respecto a, a, a este punto, ¿no? de, oye, tú eres un partido político y cómo te has financiado, de dónde sale todo ese dinero para, para la campaña, ¿no? y, y hablemos concretamente de la campaña de 1990, ¿no? o, de, o, o que se inicia en 1989 del Fredemo, ¿no? o sea, de dónde salió las grandes cantidades de dinero porque eran spots publicitarios en radio en televisión y en los diarios más importantes de la época, ¿no? Páginas enteras con la cara de los candidatos a, a los diputados, a los senadores. Entonces, uno podría pensar, bueno, es dinero de, de, de ellos mismos, ¿no? Pero, o sea, tan, tanto dinero tienes y en una situación no hay que olvidar cómo nos encontrábamos en 1990, ¿no? Tanto dinero tienes como para poder poner tu cara entera en una hoja de periódico o salir un minuto en televisión, ¿no? Un minuto es bastante, pues, ¿no? El, el reclame de Vargas Llosa, de, de, del Fredemo, de las elecciones del 90, duraba minuto y medio, minuto cuarenta segundos. Eh, entonces, eh, ¿de dónde salía este dinero? ¿Cuáles eran los aportes? ¿No? Ahora, ¿había una fiscalización sobre de dónde salían los aportes? La verdad que eso es algo que, que en épocas pasadas nunca se le prestó atención. ¿no? Bueno, uno sí, eh, como en eh, un momento usted lo, lo comentó, ¿no? Eh, uno que se encuentre en, en la base 4, se puede decir, pues recuerdas, ¿no? Ese, ese tipo de bombardeos eh, publicitarios, ¿no? Electorales ¿no? Del, de los 90. Eh, bueno, y también uno puede, digamos, inferir que aquellos partidos de derecha, se puede decir, ¿no? Eh, tenían una. O, o sea, se podía sentir que tenían un financiamiento que obviamente se acercaba a, a, a grupos empresariales o de banca, ¿no? Pero, digamos, a partidos como el APRA, o la Izquierda Unida, o Acción Popular, ¿no? o el PPC, los, en, en su eh, conocimiento eh, en cuanto a, 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 su, a la participación histórica de estos partidos de la década de los 80 o 90, eh, ¿se sabe algo de financiamiento de estos partidos? No, eh, la, la verdad es que es muy poco. ¿No? Muy poco es lo que, lo, lo, lo que se sabe. De pronto uno puede ir al, al Jurado Nacional de Elecciones ¿no? y buscar ahí la información. Pero esta información no es algo que se haya divulgado. No hay un informe de eh, esto es lo que se ha gastado. ¿no? Y con respecto a esto, a, a este tema que, que me parece interesante, en el cual debemos darle una, una repasada, una mirada para poder aprender del pasado. Eh, Creo que de la única campaña que se hizo algún tipo de, de, de investigación fue la de Armando Villanueva del Campo en 1980, ¿no? porque se le acusó al partido Aprista de haber sido financiado por este narcotraficante llamado eh, Lamberg. ¿no? Eh, hay un libro que reúne la calavera negra, ¿no? así se llama el libro reúne todas y cada una de las pesquisas que hizo en ese momento el reportero de Caretas, eh, Gustavo Gorriti. El libro reúne, pues, estas eh, columnas, por así decirlo, ¿no? Estas investigaciones sobre el caso, el famoso caso Lamberg, ¿no? Pero es la única campaña en la década del 80, ¿no? En la cual se denuncia, la infiltración de estos dineros calientes provenientes del narcotráfico y es el único partido político que eh, tiene que entre comillas cargar esa, esa mochila no de corrupción. Eh, pero más nada. no. yo supongo que el jurado nacional de elecciones de acuerdo a las leyes vigentes de esa época, leyes electorales vigentes de esa época, eh, deben tener eh, la información que podría darnos una luz sobre cuánto era lo que se necesitaba, cuánto era lo que se gastaba, cuánto era, me, me refiero para una campaña política, ¿no? Y, de, y tal vez por ahí encontrar el, el hilo, el, el inicio del hilo de las madejas que nos permita, pues, eh, saber de dónde venían estos dineros, ¿no? Ahora, esta situación también sería interesante seguir. Eh, investigando al respecto porque para las elecciones de 1939, ¿no? eh, los candidatos anunciaban en el periódico de dónde venía tal o cual soporte económico ¿no? y la ley fijaba un monto de cuánto era lo que se necesitaba para poder postular. ¿En qué momento cambia eso? Yo intuyo. Que a partir de las elecciones del 80 en adelante ya hay ese vuelco, ¿no? Pero entre la del 39 y la del 80, ¿en qué momento se pierde eso? Yo calculo que es a partir del golpe de Velasco. ¿no? Por ahí creo que podríamos tener algunas, algunas luces más, ¿no? Empezar a investigar en cuanto a las legislaciones con respecto al dinero que el Jurado Nacional de Elecciones... Eh, se supone que tendría que haber vigilado, ¿no? Porque no hay que olvidar que el Jurado Nacional de Elecciones se crea con ese propósito, con el propósito de fiscalizar el proceso electoral para garantizar una elección limpia, porque estás dejando a un lado al poder ejecutivo o, a, o al poder legislativo, pero por sobre todo al primero, ¿no? Que constantemente se inmiscuía, ¿no? En las decisiones electorales de, de, de esos años, pues, ¿no? Eh, definitivamente, otro, este profesor. Eh, se entiende eh, que con estos temas eh, resulta eh, para, para algunas eh, personas este, que este sea un curso un poco controversial, ¿no? Pero bueno, recordemos que esto es, eh, no es historia política, ¿no? Así que este, vamos a finalizar con un, una última pregunta que nos hace Ángel Ramos. Dice, eh, el Jurado Nacional de Elecciones siempre tuvo ese comportamiento controversial con personajes cuestionables, normas que ellos mismos rompen y usan de manera instrumental. Pregunta, ¿hay garantías reales para unas próximas elecciones? Mm, bueno. Yo creo que, que la trayectoria del señor García Rada, que fue víctima de, de un ataque de sendero en, en los años 80, eh, creo que una trayectoria intachable, ¿no? Pueden haber habido errores, ¿no? Eh, porque hay que tener en cuenta de que las constantes interrupciones a, a, sobre nuestro sistema democrático han generado de una manera u otra que haya un retroceso, no, que no tengas leyes claras, leyes que te tengan que estar cambiando, suspendiendo, porque se presenta tal o cual situación, no, pero me parece que la situación que la, la degradación moral que tiene el Perú hoy en día, no, porque no solamente es cuestión del presidente de la República o de alguno de los ministros, no, sino es se ve en toda escala, no. Y esto, pues, lamentablemente se extiende hacia estos órganos autónomos como son el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, eh, lo único que puedo decir es que toca estar vigilantes, ¿no? Ser una sociedad más, eh, más despierta, ¿no? Eh, darnos cuenta, empezar a ver si realmente el Jurado Nacional de Elecciones está cumpliendo con, con, con su rol, ¿no? Porque definitivamente los últimos funcionarios encargados de la administración de este poder autónomo del estado no no han estado a la altura no entonces por lo tanto eh, sus decisiones no hay que olvidarlo es un jurado no o sea vale decir alguien que dirime alguien que da una un juicio no sobre tal o cual situación y este jurado en los últimos años, por no decir la, la última década, no ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero eso básicamente también se debe a la degradación moral que vivimos como sociedad. ¿no? Pero eh, repito, no, el jurado nacional de elecciones más bien eh, en sus inicios fue víctima de, de gobiernos autoritarios, ¿no? de, de militares, como por ejemplo Benavides, que suspende unas elecciones, que utiliza al jurado nacional como un apéndice de su gobierno no. Eh, en el caso de velasco por ejemplo acabó con el, con el jurado nacional de elecciones de esa época ¿no? y eh, a partir de la década del 90 en adelante ¿no? en que el estado peruano se pudre más por así decirlo se corrompe mucho más entonces es que hemos empezado a tener estas figuras que resultan pues poco fiables y, y, y nada eh, nada confiables no Queremos, queremos ajustar a, a su confianza, de, de, de su paciencia, profesor. Hay una, hay una última pregunta y el afán es eh, evitar este, eh, excluir ¿no? algunas preguntas que puedan hacer el, nuestros eh, seguidores. Andrés de Jesús Toro nuevamente hace la siguiente pregunta. Profesor, ¿dónde podemos encontrar toda la información que nos compartió en todo este curso? Me gustaría poder repasar. Bueno, eh, yo creo que al final del curso podemos hacer un espacio para una bibliografía, para compartir ahí el, algunos títulos. Y por otro lado, eh, pueden contactarse directamente conmigo y yo poder hacer llegar eh, algún tipo de, de, de información necesaria, ¿no? Ahora, veo también, eh, Rubén, que, que el mismo eh, seguidor nos pregunta qué es una luna de miel, ¿no? Y como tú dices, no, la idea no es excluir eh, a nadie, ¿no? Y voy a, voy a pasar a responder esa pregunta, ¿no? Eh, bueno, una luna de miel, estimado André, es, eh, hablando pues en términos maritales, ¿no? Eh, no se casa, se va de luna de miel y la pasa súper bien, ¿no? Porque recién estás empezando el matrimonio, se supone que no hay diferencias, eh, entonces la idea es llevarse de lo mejor, ¿no? Entonces cuando un gobierno gana, o perdón, cuando un partido político gana una elección, se inicia la famosa luna de miel, ¿no? Nadie lo va a cuestionar, más bien toda la ciudadanía está a la espera de eh, de sus primeras acciones de gobierno, ¿no? Entonces por lo general esta situación donde no hay críticas o son mínimas, ¿no? Donde la ciudadanía tiene algún tipo de esperanza frente al gobierno dura aproximadamente tres meses o los primeros 100 días de gobierno se consideran que son una luna de miel, ¿no? En el caso de, de, de Castillo, ¿no? No ha habido esa luna de miel, ¿no? eso es evidente, ¿no? Desde el primer día este señor, y sin ánimo de defenderlo, ¿no? Desde el primer día este señor se le ha atacado, pero es porque él también, pues, se ha, se ha dado maña para que lo ataquen, ¿no? Anunciar de que va a convertir Palacio de Gobierno en un museo, ¿no? O que los delincuentes tenían 72 horas para irse del país, ¿No? Entonces, tú mismo estás boicoteando tu luna de miel, ¿no? Es como que te casas y es al, al día siguiente ya estás mirando a otra chica, ¿no? Entonces, eh, de eso se trata estas, estas lunas de miel en política, ¿no? El nuevo gobierno goza ¿no? de eh, un tiempo en el cual no es criticado, ¿no? No es... Eh, Condenado por, por los errores que pueda cometer, ¿no? Al contrario, la gente está esperando y vamos a ver a dónde nos lleva el gobierno, pues, ¿no? Bien, entonces eh, creo que eso sería eh, todo en esta noche. No sé si alguien más tendría alguna pregunta o algún comentario. Eh, bueno, eh, nuevamente queremos agradecer la excelente eh, exposición del profesor eh, Arroyo. Eh, realmente, bueno, este ha sido una sesión que ha tenido, obviamente, Mucha controversia, eh, se entiende, y por eso mismo se agradece al, a este espacio del, del Colegio Médico del Perú, del Consejo Regional 3, un especial agradecimiento a nuestro decano del, del Consejo Regional 3 de Lima, el doctor Tauro Aguirre Sosa, que nos permite poder este, llevar a cabo, llevar a, a todos ustedes este curso o estos cursos en general que estamos llevando de, al interior del comité de cultura y que eh, obviamente este, son parte de, nuestro, de nuestra cultura general eh, de nuestro conocimiento eh, y nuestro eh, enriquecimiento ¿no? en cuanto a, a, a esto que es política esto que es, es, es muy inherente a nosotros ¿no? nuevamente agradecemos eh, al profesor y también a todo eh, a, al decano del consejo regional y a todo su junta directiva hasta la próxima semana. Bueno, nos reencontramos la próxima semana con un tema todavía mucho más controvertido, ¿no? mucho más eh, picante, por así decirlo, porque abordaremos la década de 1990, Fujimori y el discurso de la antipolítica, y luego cerraremos con los outsiders en la siguiente sesión, y la política de este siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias una vez más al Consejo Regional 3, a ti Rubén, por la oportunidad de poder desenvolver este curso. Y espero que les pueda ser de utilidad. Nos encontramos el próximo lunes a las siete y media de la noche.